Desde tempranas horas de la mañana de este martes, las comunidades del Llanito, Puente Sogamoso, Tabla Roja, El Rodeo, Porvenir, entre otras, tomaron la decisión de cerrar la vía a la altura del puente La Represa, debido al mal estado de la vía que va hacia la vereda Tabla Roja. Viene desde febrero, donde nosotros le solicitamos al alcalde, pues todos los líderes de Rodeo, Tabla Roja, La Arenosa, San Marcos, San Luis, El Porvenir y demás veredas, y La Hortensia, donde esa situación se ha venido saliendo de control con el tema de la vía. Ya hay dos bancadas donde la vía se fue, totalmente estamos, no podemos decir que un comunicado porque por parte de nosotros pudimos pegar un arreglo ahí y medio, pero por ahora estamos viviendo una crisis. Los afectados dicen que la vía de acceso a la vereda Tabla Roja está en pésimo estado, impidiendo sacar sus productos. Una cosecha de naranja se perdió. No cuentan con el servicio de gas y en la vía Puente Sogamoso, Corregimiento El Llanito, esperan el arreglo de tres alcantarillas que por sus condiciones ha causado múltiples accidentes. La otra situación es que ya el gas no nos lo quieren llevar al sector y ese sector pues no creo, si viene la CA, la Policía de Medio Ambiente, que no se puede cortar un árbol y eso bien lo sabemos. Y esa es la situación, se ha venido por derechos de petición, por radicados, tenemos la documentación. También tenemos dos veredas, La Hortensia y El Porvenir, donde la bancada del río Sogamoso se la está llevando totalmente. Ya son más de 7 hectáreas que se ha llevado. También se le ha pasado derechos de petición, pero hasta el momento nosotros los derechos de petición lo que hemos es que el alcalde los escuche a los líderes y busquemos una solución, así sea a largo plazo, pero que se haga un acta de compromiso. Quienes lideran la protesta afirman que esperaban la visita del alcalde distrital en horas de la tarde de este lunes, sin embargo fue cancelada, por lo que se generó la molestia y se realizó el bloqueo. Por eso piden la presencia del mandatario local de manera urgente. Una reunión que para encontrarnos con el señor alcalde y los entes competentes, que se había firmado una acta el día viernes, y llegamos ahí y lo que nos hicieron fue perder el viaje porque la verdad no nos atendieron. Y nos dijeron a las 4 de la tarde que no nos iban a atender. Después la comunidad no se fue, sino que lo que hizo fue quedarse acá en el sitio y apoyar esto. Pues la idea no es perjudicar a nadie tampoco, pero que si nos miren a nosotros los campesinos, se dañaron más de 200 canastilladas de naranja, los pollos, para llevarles comida, ya no les puede llevar comida. Todo lo que tienen cultivado tampoco pueden llevar los insumos, entonces estamos lejos. El bloqueo a esta hora es intermitente y se da paso cada hora. Los habitantes de estas comunidades esperan ser escuchados y que les den solución frente a todo lo que los afecta.